Más veloz que una bala. Más veloz que una bala, e igualmente fatal, es el fragmento de una rueda de amolar rota. Puesto que las ruedas de amolar hacen un trabajo muy pesado, es fácil pensar que pueden soportar mucho abuso y todo el mal uso que le podamos imponer. Las ruedas de amolar funcionan tan bien en los trabajos más pesados que a menudo se las llama cuchillas, rocas o aún piedras. Es fácil pensar equivocadamente que son casi indestructibles. El hecho es que una rueda de amolar es, en realidad, una herramienta hecha por el hombre, usando miles de pequeños granos cortantes y abrasivos que han sido fusionados por la acción de un compuesto de resina orgánica. Aunque los trabajos que realizan le permiten amolar, formar y acabar eficientemente los materiales más duros, las ruedas de amolar pueden dañarse si se manejan inadecuadamente. La humedad, las temperaturas extremas y el maltrato pueden dañar la rueda de amolar. Lo más importante que debemos recordar al usar una rueda de amolar es que si se daña o maltrata, puede ser tan peligrosa como una bala. Es muy importante que usted sepa qué precauciones de seguridad se deben tomar, así como la manera correcta de usar una rueda de amolar. La seguridad es una preocupación crítica mucho antes de que usted comience a amolar. Norton Company se compromete a la excelencia y a la calidad total y se enorgullece de ofrecerle una herramienta segura y eficiente. De modo que es sumamente importante proteger todas las ruedas abrasivas cuando no están en uso. Las ruedas que no se almacenan apropiadamente se pueden dañar. Estos daños pueden pasar inapercibidos por los medios de inspección convencionales hasta que las ruedas se pongan en uso. El almacenamiento debe hacerse de tal modo que permita quitar las ruedas sin desordenar las demás. El inventario de ruedas debe rotarse para minimizar la posibilidad de daños debido a periodos largos de almacenamiento. Se debe usar rejillas, bandejas, gavetas o cajas adecuadas para almacenar los varios tipos de ruedas. Las ruedas nunca deben ser almacenadas donde puedan estar expuestas al agua, solventes, temperatura fría extrema o condiciones de humedad que puedan causar condensación en las ruedas. Reconocemos el valor de un buen programa de seguridad. Creemos que la seguridad es el fundamento de nuestra reputación, junto con nuestra productividad y calidad. Creemos que el éxito de nuestros programas de seguridad se encuentra en todos y cada uno de nuestros empleados que participan en nuestro programa de seguridad. Su seguridad personal y la seguridad de sus compañeros de trabajo dependen de usted. Si usted escoge usar el equipo de seguridad apropiado, tal como un casco duro, anteojos de seguridad autorizados, máscara, guantes, delantal de cuero, cubierta para los brazos, botas de seguridad y tapones para los oídos, hará que su trabajo sea más seguro y aumentará su productividad. Lea y repase regularmente en el manual ANSI D7.1 los requisitos de seguridad para el uso, cuidado y protección de ruedas abrasivas. El cumplimiento de las disposiciones de OSHA ANSI B7.1 y las normas de seguridad que vienen con las ruedas de amolar es obligatorio. El tamaño y velocidad de operación de la rueda de amolar que usted escoja para trabajar constituyen el siguiente paso importante para mantener un ambiente de trabajo seguro. Nunca escoja una rueda de amolar que sea demasiado grande para la máquina que ha escogido usar. Para que esa rueda quepe en esta máquina, la guardia y los rebordes de montaje tendrían que ser alterados, haciendo que la máquina sea peligrosa de operar. Use siempre la amoladora en la forma recomendada. Una rueda de 7 pulgadas en una máquina diseñada para ruedas de 7 pulgadas y una rueda de 4 pulgadas y media en una máquina diseñada para ruedas de 4 pulgadas y media. Una guardia es realmente importante en una amoladora. Una vez vi que una cuchilla de afilar se desarmó y que todos los fragmentos que salieron volando hubieran golpeado al operador en la cara o en el cuerpo. Pero la guardia protegió su cuerpo y su cara.
Nunca intente montar una rueda cortada en una moladora de ángulo recto que no haya sido diseñada específicamente, que no tenga guardias y no tenga la velocidad apropiada para ruedas cortadas. Use únicamente ruedas cortadas reforzadas específicamente diseñadas para ser usadas en una moladora de ángulo recto. Antes de montar una rueda de amolar, verifique la velocidad de la máquina y asegúrese que la rueda que seleccionó haya sido diseñada para operar a la misma velocidad o a una velocidad mayor de la especificada para la máquina. No use una rueda de amolar en una pistola, lijadora con mango impulsada por aire o cualquier otra máquina no diseñada específicamente y que no tenga guardias para ruedas tipo 27 o tipo 28. No use ruedas de amolar en máquinas con especificaciones de rotaciones por minuto superiores a la velocidad marcada sobre la rueda. Montar una rueda de amolar en una máquina que no haya sido diseñada para ruedas de amolar puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Al montar la rueda de amolar en su máquina, lo primero que debe hacer es desconectar la máquina antes de quitar la rueda de amolar vieja. Antes de montar la rueda de amolar, inspecciónela cuidadosamente para ver si tiene algún daño. Si cree que la rueda ha sido dañada, no la use. Usted no debe usar una rueda de amolar dañada en ninguna circunstancia. Verifique la velocidad de la rueda y la velocidad de la máquina. Asegúrese de que los rebordes estén limpios y en buenas condiciones. Una vez montada la rueda de amolar, reconecte la máquina, ajuste la guardia si es necesario y colóquela en un área encerrada y déjela funcionar por un minuto completo. Si la rueda se dañó durante su transporte o manejo, es casi seguro que se romperá en el área encerrada. Cuando la rueda de amolar aún no tiene adjunto un montaje de desecho, se puede usar un conjunto de montaje reusable para montar una rueda tipo 27 o tipo 28. El conjunto de montaje reusable viene con un reborde dorsal, reborde inferior y una llave Allen para apretar el reborde inferior. Este operador está usando una rueda tipo 27 en la moladora. El conjunto trae arándelas que le permiten montar ruedas con un espesor de 1/4 pulgada, 1/8 pulgada y 3/8 pulgada. Este montaje puede usarse muchas veces antes de que se necesite cambiarlo. Se deben desechar los montajes doblados, desgastados o dañados. Este operador está usando correctamente una rueda tipo 27 de 4.5 pulgadas por 1/4 pulgada. Todo el amolado se encuentra en la parte inferior de la rueda, a un ligero ángulo con relación al trabajo. Nunca amuele en la parte superior de una rueda tipo 27. Esta máquina está resguardada correctamente y ajustada de modo que la guardia esté colocada entre el operador y la rueda de amolar. Nunca use presión lateral excesiva ni golpee una rueda de amolar tipo 27. Asegúrese siempre de que nadie esté parado en la corriente de chispas durante la operación de amolado. Se debe tener cuidado de proteger todo material inflamable. Esta es una rueda de amolar tipo 27 de 9 pulgadas por 1/4 pulgada. Observe que el operador está amolando la superficie correcta. La guardia está colocada correctamente entre la rueda de amolar y el operador. Cuando este operador haya terminado de amolar, permitirá que la rueda se detenga completamente y la colocará en una rejilla de almacenamiento segura. Esta rejilla de almacenamiento es una instalación fija y es parte de este banco de trabajo. Cuando una máquina y una rueda se dejan inactivas, aunque sea por un periodo de tiempo corto, deben almacenarse correctamente. Nunca se debe dejar caer la rueda ni colocarla donde podría ser quitada de la mesa o banco y que caiga al piso, dañando la máquina y la rueda de amolar. Si la máquina está colocada sobre el banco de trabajo y alguien la hace caer accidentalmente de la mesa y se daña, el operador podría regresar y encender la máquina sin darse cuenta de lo ocurrido. Si la rueda o la máquina ha sido dañada, el operador podría lesionarse gravemente. Esta es la causa de muchos accidentes con ruedas de amolar.
Si usted sabe que una máquina o rueda se ha caído, debe hacer quitar la rueda de la máquina para examinarla y desecharla si está dañada. Las ruedas tipo 28 tienen cantos afiladores en forma de platillos y han sido diseñadas para aplicaciones donde se requiere un ángulo muy poco profundo o para amolado lateral. La rueda tipo 28 no debe usarse nunca para operaciones de corte o formación de muescas. En esta aplicación se está usando una rueda de amolar tipo 27 de 1/8 de pulgada de espesor. La periferia exterior de la rueda de amolar está realizando el trabajo. Esta rueda fue diseñada para llegar a lugares estrechos. Siempre se debe tener cuidado de no ejercer presión lateral excesiva u obstruir la rueda. Con esta rueda tipo 27 más delgada, la presión lateral excesiva puede causar que se quiebre la rueda. A fin de mantener su ambiente de trabajo lo más seguro posible, debe haber un programa regular de mantenimiento para todas las máquinas de amolar. ANSI recomienda que las amoladoras eléctricas sean inspeccionadas mensualmente. Se debe evaluar la velocidad de la máquina después de cada mantenimiento, reparación o si alguien sospecha que la velocidad de la máquina es incorrecta. Antes de inspeccionarla, desconecte la máquina de su fuente de energía. Quite la rueda de amolar y todo objeto suelto del eje. Luego, marque el eje con cinta reflectora en un lugar en que pueda leer claramente la velocidad de la máquina. Existe más de un solo tipo de tacómetro. En esta demostración, se usa un tacómetro fotográfico para verificar la velocidad. Conecte nuevamente la máquina y dirija el rayo de luz hacia la cinta. Encienda la máquina y anote la indicación. Se debe registrar la velocidad, la fecha y el número de serie de la máquina. Los registros cuidadosos de las máquinas permiten darles el mantenimiento adecuado y le permite ver cuándo la velocidad de la máquina cambia al paso del tiempo. Tanto las amoladoras eléctricas como neumáticas deben recibir mantenimiento regularmente. ANSI recomienda que las amoladoras portátiles impulsadas por aire o neumáticas se examinen después de 20 horas de uso o una vez por semana, lo que ocurra primero. Así como en el caso de las amoladoras eléctricas, quite la rueda y los objetos sueltos del eje. Aplique la cinta reflectora sobre el eje. Se deben registrar la lectura, la fecha y el número de serie de la máquina. La presión de aire apropiada en máquinas neumáticas es crítica para su seguridad. Si la máquina fue construida y diseñada para funcionar a 90 libras por pulgada cuadrada, el regulador de aire de la estación de trabajo debe fijarse a 90 libras por pulgada cuadrada o menos. Una especificación inadecuada del regulador podría causar que la máquina funcione a una velocidad excesiva, poniendo en peligro al operador y a otras personas que estén a su alrededor. La rueda de amolar es una de las herramientas industriales más usadas. El uso de esta potente herramienta, siguiendo normas de seguridad sencillas, puede hacer que su trabajo sea más fácil, seguro y productivo. Use siempre el equipo apropiado de seguridad personal. Use siempre una máquina correctamente resguardada. Conozca las normas de seguridad ANSI. Inspeccione y ensaye cada rueda antes de usarla. Seleccione la rueda del tamaño y velocidad correctos para la máquina correcta. Cuando no esté en uso, siempre guarde la máquina en una rejilla de almacenamiento permanente. Asegúrese de que todas las máquinas sean inspeccionadas y mantenidas regularmente. Recuerde, su seguridad depende de lo que usted decida. Decida seguir las normas de seguridad. Es lo más que le conviene hacer.